Puesta en libertad de manera inexplicable y sin embargo las primeras horas de este lunes volvió a protagonizar un escándalo en plena vía pública, Luis, y es que ahora fue en el exterior de un hotel ubicado sobre lo que es la avenida Ocampo, entre lo que es las avenidas Cuauhtémoc y Pino Suárez, en el primer cuadro de Monterrey, cuando esta mujer intentó ingresar las primeras horas de este lunes. Sin embargo, personal de seguridad le negó el acceso, incluso, bueno, la sacó de lo que es el lobby de este hotel. Fue cuando esta mujer, bueno, cayó en una otra crisis, al parecer de problemas que tiene ella, padece dificultades mentales, y empezó a arremeter a cuanta persona se le ponía enfrente, esto a insultos, incluso también empezó a lanzar alguna serie de incoherencias, por lo que fue necesario que el personal de este hotel solicitara la presencia de elementos de la policía regia, quienes llegaron hasta este punto y, bueno, lograron someter a esta joven, quien, bueno, luego de lanzar varias incoherencias, ahí algunas amenazas e insultos también ante la autoridad, pudo ser sometida. Sin embargo, escuchemos qué fue lo que decía esta joven al momento que estaba protagonizando este escándalo en plena vía pública. Adelante.
Luis, esta es la triste realidad de la joven Gabriela Rico Jiménez, quien, como observamos en momentos, intentó también agredir al elemento policíaco que logró someterla esta madrugada. Es por eso que, bueno, vamos a buscar la versión de las autoridades del por qué, bueno, esta joven recuperó su libertad de manera tan rápida y, bueno, protagonizó de nueva cuenta un escándalo en la vía pública. Además, bueno, si se puede localizar a los familiares de esta joven para que se le brinde la ayuda necesaria, ya que, bueno, de acuerdo a las declaraciones que mencionaba, en donde acusaba al personal de este hotel de ser los autores materiales de la muerte del exsecretario general de gobierno, secretario de gobernación, perdón, Juan Camilo Muriño, entre otras cosas, parentescos con la reina de Escocia. Sí, bueno, decía cosas realmente que eran incoherentes, Porfirio. Oye, pero esto nos lleva a un tema muy interesante, no hay, y muy penoso, no hay dónde tratar a estas personas. Que se la tengan que llevar detenida como si fuera cualquier delincuente, pues es incorrecto, porque en los separos y en las celdas municipales no pueden tratar ni le dan una rehabilitación adecuada a estas personas que lo que necesitan es ayuda.